Bueno, acá estamos con Nico Cardoso. Lo conocemos desde cuando era así chiquitito, alumno de Tilo Escobar. Y hoy actualmente es toda una promesa hecha realidad. Bienvenido, Nico, acá en Acordeones Corrientes. ¿Qué motivo venir a hacer un homenaje a Dominguito Espinosa, un gran referente de nuestra música? Bueno, hola a todos, a toda la gente de Acordeones Corrientes. Es un placer para mí estar hablando hoy y contando un poco qué es lo que vine a hacer hoy al homenaje a este gran acordeonista, como es Dominguito Espinosa. Estamos acá disfrutando de una linda noche en Saladas, hoy domingo, si no me equivoco, ya estoy medio perdido con los días. Y bueno, y con muchos amigos y conocidos músicos que estamos acá hoy homenajeándolo, ¿no? ¿Y qué sensación tenés que sos acordeonista? ¿Qué sensación tenés a la hora de pulsar el acordeón y tocar un tema de Dominguito Espinosa? Y la verdad que es una emoción grande, viene más por el lado de mi padre, más que nada, que él desde chico escuchó a Dominguito. Tengo un tío de parte de mi abuelo también, de mi abuelo paterno, que acompañó a Dominguito en Buenos Aires. O sea, hay como una historia detrás que no recuerdo si se lo llegué a contar a Minco, como le decíamos, pero es un placer para mí, ¿no? Tocar un tema y bueno, más que nada, recrear las obras, ¿no? Que no es nada fácil. Justamente estaba por decir, la complejidad que tiene a la hora de tocar, hay que tocar con velocidad, con precisión y a su vez darle el toque, el gusto, y bueno, yo creo que lo has logrado muy bien. Y fue con bastante práctica, ¿no? Ahí hubo que meterle mucho ensayo y había que escuchar mucho. Bueno, otra cosa que me interesa es que tenés un canal de YouTube, un canal de Facebook, donde haces vlog muy interesante. Lo invito a todos que le sigan a Nico, que él, aparte de ser chamamecero, también refleja un aspecto de su vida. Y la verdad que era algo que quería hacer hace rato, nomás que no me animaba, pero es como que, bueno, no lo miré tanto por el lado de decir quiero ser youtuber o quiero hacer algo que llame la atención, sino fue como dejar un recuerdo del día que, no sé, tenga, si es que existe YouTube, ¿no? 30 o 40 años, y volver a mirar mis videos y decir mirá lo que estaba haciendo, mirá lo que hice aquí, o sea, es como para tener un recuerdo más que nada, no por otra cosa. Bueno, Nico, otra cosa que me gustaría preguntarte, aquellos chicos que se inician, aquellos que se empiezan a tocar el acordeón y dice, ¿qué consejo me puede dar un referente, un joven músico como vos para la hora de iniciarse en el acordeón? Primero que todo, que toque cuando tenga ganas. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que uno es joven y tiene ganas de hacer otras cosas y por ahí suele pasar, no es mi caso, pero he visto. Por ahí padres tan entusiasmados que por ahí a los pibes o a los chicos les dicen ensayá, hace esto, así, y ahí le sacás la gana. Entonces, que toquen, que practiquen, que escuchen cuando quieran y que eso después, si en verdad era lo que tenía que ser y va a llegar, si no, que no se esfuerce nada, porque si no, no sale nada. Le habla a alguien que le pasó por eso. Bueno, esa es una linda recomendación para aquellos que se inician en el acordeón. Y bueno, Nico, gracias por estar con nosotros aquí en Acordeones Corrientes, donde vamos a subir todos los temas que Nico esté tocando y también lo vamos a seguir en su página, en su blog. Bueno, sí, ojalá que puedan ver algunos videos y gracias por esta nota y por poder contarle a la gente un poco de lo que estoy haciendo. Chao. Thank you.
fuerte un aplauso para el chamamé, que es por lo que estamos todos hoy. Así que los invito a que quieran bailar. Y bueno, nos despedimos. Nuevamente, un aplauso para Faustino Flores, guitarra. Valeria, muchas gracias. Un aplauso para el sonido también, que está haciendo todo lo mejor para que sonemos bien. Y a toda la producción que está acá atrás. El himno de Corrientes, kilómetro 11, para todos ustedes. Gracias.